Hola, hola. Ya es viernes 24 de junio y esto es lo más trending en internet y redes sociales. Ayer se tomó una decisión determinante para la economía de Reino Unido y Europa, que se convirtió en la noticia más googleada en prácticamente todo el mundo occidental. Te hablamos del Brexit, una votación que se llevó a cabo este jueves entre la población británica, donde les tocó decidir si su país seguiría formando parte de la Unión Europea o no. Los británicos hablaron y tras una votación muy cerrada, se resolvió que el Reino Unido dejará esta comunidad política definitivamente. La salida de Reino Unido ocurrirá en un plazo mínimo de 2 años, como marca el tratado que regula el funcionamiento de la Unión Europea. No obstante, a solo unos minutos de anunciar los resultados del referéndum, se informó que el primer ministro británico David Cameron se retirará de su cargo antes del mes de octubre. Otra consecuencia inmediata del Brexit fue la caída de la libra esterlina a sus niveles más bajos desde 1985. Otro tema que se posicionó entre lo más buscado de ayer, aunque muy por debajo del Brexit, fue el estreno de la película Día de la Independencia Contraataque. Se trata de la secuela de la cinta Día de la Independencia que se lanzó en 1996, donde Will Smith ayudó a que un grupo de extraterrestres no se apoderaran de la Tierra. Esta nueva película se sitúa 20 años después, cuando los extraterrestres de la primera parte regresan con armas aún más poderosas para terminar lo que comenzaron 2 décadas atrás. Si vas a verla, nos cuentas en los comentarios. El cantante y youtuber sudafricano Troye Sivan se convirtió en trending topic este jueves porque lanzó una nueva versión de su canción Wild, donde lo acompaña a Alessia Cara, otra youtuber pero de Canadá que se hizo famosa por los covers acústicos de su canal. Esta versión no nos pareció lo más increíble del mundo, pero está linda si eres fan de Troye. Para que juzgues con tus propios oídos, te dejo el linkcito en la descripción. Desde ayer y hasta el 25 de junio, se está llevando a cabo un evento muy importante en Anaheim, California, conocido como VidCon. Se trata de una convención que se celebra cada año y que reúne a miles de creadores de video online de todo el mundo. Este superevento es una iniciativa de John Green y su hermano Hank, que por si no lo sabes, son dos youtubers muy importantes de Estados Unidos que tienen un canal llamado Vlog Brothers. Además, John es escritor de novelas para adolescentes. Quizá hayas oído de Bajo la misma estrella y Ciudades de papel, pues él las escribió. Tratándose de un evento así de increíble y creativo, muchos de los youtubers que nos encantan están reunidos ahí, entre ellos Bully, Alex Estrechi, Ryan, Mario Ruiz, Juan Pablo Jaramillo, Fa Orozco, Juana Martínez y también otros de Estados Unidos y Reino Unido. Los verás pasarla increíble y aprender mucho en sus redes sociales, así que estoquear se ha dicho. Queremos felicitar a nuestro querido Luisito Comunica porque hace 2 días llegó a 2 millones de suscriptores en YouTube. Se lo tiene súper merecido porque sus videos son de muchísima calidad y siempre transmiten una vibra muy positiva y cool como él. El Pillo decidió celebrar este gran logro con un video donde nos cuenta su historia en YouTube. Todo comenzó porque un maestro de la universidad le dijo que si hacía un video cada mes, lo iba a exentar de una materia. Para que veas que de vez en cuando vale la pena dejarse guiar por un profesor, ¿eh? Si aún no ves el video de Luisito, te dejo un linkcito aquí abajo para que lo hagas y lo felicites. Si tienes buena memoria, recordarás que hace como 2 meses te dijimos que Facebook había comprado una aplicación llamada Masquerade, que se parece a Snapchat porque te pone filtros bonitos y a veces feos en la cara. Esa vez te confesamos que no sabíamos exactamente cómo la iban a implementar en su plataforma, pero nos acabamos de enterar y suena bastante bien. Resulta que esos filtros pronto estarán disponibles en Facebook Live, así que podrás realizar transmisiones en vivo caracterizado como oso polar, ardillita, bruja o lo que quieras. Quizá tus videos se vuelvan tan populares como los de Mamá Chewbacca. Desde hace más de un año hay una tendencia muy cool en Instagram donde mujeres que no tienen el cuerpo perfecto posan de manera sexy en sus fotos para demostrar que la belleza no tiene por qué ceñirse a un estándar de revista de moda, sino que puede ser lo que uno quiera. Raylene es una de las Instagramers más populares por estos días que comparten esta filosofía y en su cuenta reúne más de 200.000 seguidores cautivados por su imperfección. Su cuerpo para nada es un estándar. De hecho, tiene una cadera más que prominente cuya circunferencia mide poquito menos de 2 metros ya que padece linfedema, una inflamación de la parte inferior de su cuerpo ocasionada por una obstrucción en el sistema linfático. Pese a esto, Raylene no ha permitido que su enfermedad sea un problema para ella y ha decidido exhibir su cuerpo tal y como es para difundir un mensaje de autoaceptación. Si quieres saber más de Raylene, te dejo el linkcito aquí abajo para que empieces a seguirla. ¿Cómo saber si una cuenta de Snapchat es oficial o no? Si alguna vez te has preguntado esto, aquí te va la respuesta. Así como hace Twitter, que coloca una palomita al lado del nombre del usuario para que esté seguro de que se trata de la figura pública que quiere seguir, Snapchat coloca un emoji del lado derecho, solo que este puede ser personalizado por la celebridad en cuestión, así que casi nunca es el mismo. Lady Gaga tiene un emoji pintándose las uñas, Kendall Jenner un angelito, Selena Gomez un corazón y así. ¿Ya te habías dado cuenta?
Ya conoces los temas que son y han sido tendencia. Vota por tu favorito en la notita de la derecha y después olvídalo, porque en unas horas habrá muchos más. Te recomendamos que veas nuestro video 5 minutos y medio con Alex Estrechi, Pepe Problemas, Yayo Gutiérrez y Alex Hooks. Platicamos con ellos sobre su trabajo en YouTube y te resumimos nuestra plática en un video que esperamos que te guste mucho. Si todavía no lo ves, dale click ahora mismo, porque hoy vamos a saludar a 60 Elliot fans. Y ahora sí, le mandamos un abrazo a Alexa, Ernesto, Alexis, Fátima, Jimena, Wendy, Ale, Daniela, Alex, Christopher, Nefertari, Sofi, Miguel, Liliana, Pau, Kevin, Karen, Emily, Eve, Jimena, Share, Alejandro, Celeste, Sofía, Sebastián, Yamilet, Victoria, Betsa, Carlos, Kevin, Leslie, Adrián, Delphi, Jesús, Claudia, Itzel, Jafet, Arexandi, Ilse, Naomi, César, Jocelyn, Majo, Emily, Juan, Irlu, Kika, Valeria, Teresa, Adrián, China, Jania, Jackie, Saulo, Saúl, Emiliope, Emily, Angelita, Tu Tecnopro y Edward Frank. Gracias a todos por ser parte de Elliot Channel. Y tú no dejes de vernos el lunes para descubrir lo más trending en internet y las redes sociales.